soy Mónica, bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo, como veis bien en el título, la review de... Lo encontraré aquí. La review de la base de maquillaje Aqua Jelly Makeup de la línea hipoalergénica de Bay. Es una base logo, es una base que está muy bien y os quería traer mis primeras impresiones como es la base y... eso. Empezamos. De esta base de maquillaje, de otros productos que veréis durante el vídeo, en las primeras impresiones de los 4 productos, pero muchas me pediste que hiciera la review en ese mismo vídeo. También me maquillo con esta base de maquillaje, pero es verdad que no la pongo a prueba, ¿vale? No la pongo a prueba las 8 horas y cómo funcionan los productos en ella. Entonces, pues por eso estoy aquí, para centrarme simplemente en esta base de maquillaje. Pero no voy a hacer post porque ahí os dejo también toda la información que hice sobre esta base de maquillaje. Pues bien, lo que dice la marca, es una base de maquillaje ligera, refrescante, matificante y de consistencia jelly. Es verdad, es una consistencia ligera, o sea, es densa, de textura es densa cuando la aplicas, ¿vale? Pero luego se siente la piel ligera. Tiene una cobertura media alta si le echas otra capa, ¿vale? Como veréis en el vídeo, yo solo utilizo una capa porque me gusta la piel que se vea transparente, con impurezas, o con impurezas no, imperfecciones sí. Después, y deja una sensación agradable de ligereza, sí, porque es bastante ligera. Se adapta perfectamente al tono de la piel, eso es lo malo que tiene, que solo tiene 3 tonos y este es el 2, pero se adapta al tono de la piel. Yo aún así, como veréis en las imágenes, le he aplicado una gotita de un oscurecedor de base. Vosotras, si queréis, podéis utilizar una base de maquillaje más oscura, pero yo, al querer hacer la review de esta base de maquillaje y que mantuviese sus propiedades y todas esas cosas, no quería alterarlo con otra base de maquillaje, ¿vale? Y tiene vitamina E, hidrata y mejora la elasticidad, ¿vale? Perfecta para pieles secas y para pieles grasas, sellando muy bien también la recomendaría. Iguala el tono de la piel y proporciona un aspecto sano y natural. Lo bueno que tiene también esta base de maquillaje, que es oil free, es gluten free y es apta para veganos, ¿vale? Sus precios son 8,99 €. Lo que me gusta también del packaging es que es totalmente transparente y de plástico. Esto también es de plástico, pero es un plástico resistente y el pan es también de plástico y así pues no tenemos que meter el dedo ni nada de esas cosas. Contiene 30 gramos y una vez abierto dura 12 meses, ¿vale? Como cualquier base, como la mayoría de las bases de maquillaje. Como os digo, existen 3 tonos, el 01 el porcelain, el 2 el sand beige, que es este, y el 03 el natural, ¿vale? Mi tono es el 02, yo vería bien que mi tono fuese el 3, o sea, sería el 3. Recordad que yo soy entre un NC15 y un NC20, ¿vale? O sea, que soy bastante blanquita. Y el 2 me queda claro. Y creo que no tengo nada más que decir. Deciros también que me maquilla, bueno, pues dejaré este look de maquillaje, ¿vale? He tenido un percance, pero bueno, está solventado. He utilizado la mayoría de productos que tengo Bell, ¿vale? Para que si veáis la línea, todos productos que así que funcionan de la línea hipoalergénica de Bell. Deciros que es una marca de bajo coste, low cost. Y nada más, que os dejo con el vídeo y nos vemos luego. Empezamos aplicando la prebase en una parte del rostro y en este caso voy a intentar utilizar todos los productos de Bell que tengo, que no son pocos, y voy a elegir la prebase hipoalergénica de Bell. Esta es la que matifica y suaviza la piel, ¿vale? La tenéis para corrección de una verde, para corrección de rojeces, la tenéis de diferentes tipos y yo tengo esta que me va por aquí, la tengo hace bastante tiempo. Y como siempre, la voy a utilizar en el lado del lunar, ¿vale? En el lado del lunar completo, el lado sin nada, pues sin nada con la base. Una vez aplicada la base de maquillaje, la prebase de maquillaje, aplico la base de maquillaje en los dos lados. Este es el tono 2 y como me queda un pelín blanco, lo que hago es que le aplico una gotita de este producto. Pronto haré en el blog, en www.monicabizuete.com, un post completo de todos mis productos para aclarar y ofrecer la base de maquillaje, que ya tengo unos cuantos, porque quería compararlos para pues, hacer una review completa.
y aplico, lo aplico aquí un poquito. Así lo que hace es no alterar las propiedades de la base de maquillaje, ¿vale? Podría utilizar otra base de maquillaje más oscura, pero en este caso no quiero que nada altere la base de maquillaje, las propiedades, la duración, etcétera, porque es una review, ¿no? Entonces, pues, lo aplico aquí. Voy a aplicarlo primero en la parte donde no tengo la prebase de maquillaje, ¿vale? Para no manchar, y utilizo esta brocha de Malco. Como veis, tiene una altísima cobertura, no total, pero sí que me cubre perfectamente todo el rostro. Con la brocha de maquillaje lo que vamos a hacer es dejar mucho producto, ¿vale? Vamos a tener una cobertura total. Yo, para luego integrar y difuminar toda la base de maquillaje, utilizo una esponja húmeda para así quitar el exceso y terminar de integrar toda la base de maquillaje en nuestra piel, para que así dure más. He hecho un zoom para que podáis ver lo que es la cobertura. Si queréis podéis aplicar otra cobertura para dejarla total, pero a mí me gusta que se siente, que se sienta la base de maquillaje así, pues con la piel transparente, ¿vale? Voy con los ojos, que voy a aplicar la prebase también hipoalergénica de Bell en los párpados. Se me acaba de parar la cámara, pensaba que estaba grabando y no estaba grabando. Os explico un poco lo que he hecho, ¿vale? Con un pincel normal, para sellar la prebase, lo que he utilizado es una sombra mate. He utilizado para todo este look la Totally Cute de Too Faced, que me encanta, y puedes hacer un look completo con esta simple paleta. Pues así, chacachá. Luego coges un pincel de difuminar, coges la sombra mate Pani Fufu y creas la cuenca. El pincel 213 de Zoeva, 231 de Zoeva, más pequeñito, y he cogido la chocolate donut y he aplicado un poquito, a ver, lo hago aquí, como si fuera depositando el producto aquí y luego creando una pequeña cuenca, pero más pequeñita, ¿vale? Solo la uva externa. Luego, con un pincel planito, cojo el iluminador, que es el Shooting Star, y le aplico a toquecito en el párpado móvil. Y por último, lo último que he hecho es simplemente terminar de integrar todos los colores con un pincel de difuminar. Este es el de Burlesque, el Pro 105, y lo que hago es integrar todos los colores, vaya, que haya una transición, que no haya cortes entre los colores, pero sin mover mucho, porque si no, pues se me juntarían todas las sombras y no tendría sentido la transición de colores que he hecho, ¿vale? Entonces, pues simplemente apoyamos el pincel aquí y suavecito terminamos de difuminar e integrar todos los colores. Deciros de todas formas que este look de maquillaje está grabado, ¿vale? Es la review que hice con esta paleta, tenéis este mismo maquillaje, o sea que lo dejo abajo en la cajita de información, ¿vale? Por eso no he querido detenerme mucho. Lo que sí me voy a detener es en cómo me delineo el ojo, porque me lo preguntáis mucho. Siempre utilizo el Eye Studio Lasting Drama de Maybelline, es mi preferido, y con el mismo pincel que viene, me maquillo primero la línea de agua, pulso aquí. La parte de dentro, que siempre me preguntáis cómo la hago la zona de lagrimal, es que mi lagrimal es así alargado, ¿vale? Por eso yo no tengo que crear un delineado así alargado en la punta de mi lagrimal, porque la tengo ya, ¿vale? Entonces simplemente yo delineo mis ojos siguiendo mi misma forma de la línea de agua. ¿Veis? Es que lo hago sin cuidado, metiéndome el pincel y pintando y maquillándolo de dentro. Para asegurarme que está todo maquillado, levanto las pestañas y termino de rellenar todo, ¿vale? Y luego, con un pincel de delinear, este es el 317 de Zoeva, que es biselado, aplico un poco y poso, creo la línea
y luego uno. Para el corrector voy a utilizar el multimineral de Bell, que es uno de mis preferidos. Aplico con el mismo pincel y lo integro con las manos. Y por último, para sellar, sí voy a utilizar también unos de Bell. Esto es lo bueno que tiene el factor de protección 50, ¿vale? Perfecto para el día porque sellas, matificas y encima también tienes protección solar. La zona del contorno de ojo la voy a sellar ambas, ¿vale? Con un pincel fuertecito y sello simplemente la zona del contorno de ojo. Y voy a sellar, ya que tengo un look completo, simplemente la parte donde hemos aplicado la prebase. Utilizo una brocha suelta, que esta también es de Maiko, y sello un poquito. Me voy a hacer las cejas, que tenéis un vídeo en el canal de cómo me hago las cejas, así que me rizo las pestañas. Aplico máscara de pestañas, que voy a utilizar también la hipoalergénica de Bell, la Longwear Máscara. De todos los que estoy enseñando, de cada producto que estoy enseñando, todos tienen la review hecha en el canal o en el blog, así que no olvidéis pasar por la cajita de información, ¿vale? Y por último vamos a aplicar lo que son los polvos. Voy a contornearme un poco el rostro. De colorete voy a utilizar el tono 02 de los Blush Secretale de Bell, que me encanta, con esta brocha de mágico de colorete que me encanta también. Y por último el toque de iluminador con la misma paleta de sombra. Y voy a utilizar el Unicorn, que me encanta, con esta brochita también de Maiko. Con una brocha bastante gordita y sin nada de producto, voy a difuminar e integrar tanto el colorete como el contorno como el iluminador para que no haya corte. Y por último, el toque del labial. Que es de la línea Matte Liquid Wilis Liquid del hipoalergénico de Bell, el tono Berlin, que me encanta. Y listo, así queda el maquillaje. Recordad que son las, bueno, llevo casi 20 minutos maquillada, pero bueno, son las 11 menos 10. Pasaré, supongo que a lo mejor dentro de las 3 horas si tengo algo reseñable, si no, dentro de 8 horas, ¿vale? Los coches, amigo. Bueno, no, te lo metes aquí, vale. Que nada más, nos vemos dentro de un tiempo. Son casi las 8 de la tarde, llevo con la base de maquillaje puesta más de 9 horas y ya me siento aquí para explicaros por fin cómo es la base de maquillaje. Antes de nada, deciros que creo que algo muy importante es poner antecedentes que he hecho, sobre qué he hecho estas 9 horas. No es lo mismo estar sentada en el ordenador con el aire acondicionado aquí sin moverte, que evidentemente ahí va a durar cualquier base de maquillaje, que te vayas a Kaonamino. En este caso no he hecho ni una cosa ni la otra. He estado, en cuanto terminé de grabar por la mañana la review, me fui a la cocina, estuve 3 horas cocinando para toda la semana, o sea que esto que te acercan las ollas para ver cómo huele tu salsa de tomate, todas esas cositas, ¿vale? Después me he echado, no una siesta, sino que me acuesto, en el sofá, hago la sobremesa, siesta no duermo nunca. Y luego sí he estado haciendo cosas en la casa y un poquito en el ordenador, ¿vale? Total, que ha habido mucho movimiento hoy en mi vida y en mi piel. Entonces, conforme eso, después de las 9 horas, deciros que la parte donde he sellado el maquillaje sí está bastante bien. A mí se me suele ir la base de maquillaje, sobre todo por aquí, por esta zona, ¿vale? Entonces, está bastante bien, ¿vale? O sea que yo estoy así por la calle y estaría satisfecha, ¿vale? Por aquí está bastante bien, el iluminador y el colorete se mantienen ahí. Y la parte donde no he puesto ni prebase ni he sellado absolutamente nada, si veis cómo tengo ya más manchurrones aquí, es decir, ya se me ha ido. Por aquí también se me ha ido. Por aquí deciros que no me he retocado los labios, ¿vale? Desde que me lo maquillé esta mañana a las 11 de la mañana, desayuné después, he comido y he vuelto a beber, comer y esas cosas. Lo único que he hecho es lavarme los dientes, queda un poquito en restos de ahí del labial. Y en la nariz no me queda nada porque no sé por qué, hoy me ha dado por estornudar.
las cosas esas, igual que cuando te pintas las uñas y necesitas arreglar el mundo y se te estropea la manicura, pues igual me he puesto de esto y me he liado a estornudar y a sonarme los mocos, así que nada. Conforme los brillos, veis que sigo teniendo brillo, o sea, que tengo brillo, pero bueno, me paso una toallita absorbente brillos para que veáis que vamos, que tengo brillo, vamos, que tengo brillo. Pros y contras de la base de maquillaje. Para pros, tanto el precio, $8.99, ronda así, el packaging me parece compacto, me parece de plástico, me parece que es bastante bueno. Y de duración, evidentemente no es una base de larga duración, pero sí podría aguantar sus 6 horas intacto si aplicamos pre-base y vamos sellando el maquillaje y podemos ir retocándolo, ¿vale? La contra, los pocos tonos que hay, ¿vale? Que solo hay 3, como dije. Aunque es oil free, creo que para la piel es grasa. No sé, yo la probaría con una buena prebase y unos buenos polvos matificantes, puede que funcione bien, ¿vale? Entonces, pues, me estoy mirando, puedo tomar el espejo aquí, ¿vale? Que me estoy mirando para ir a daros puntos sobre la base. Poco más, ¿qué os puedo decir? Yo, mi piel es mixta, ¿vale? Es por aquí un poquito mini seca, por aquí es grasa, por aquí es normal, o sea, tengo un popurrí de base de maquillaje. Por eso no me importa probar base de maquillaje tanto de piel mixta como de piel seca como de piel grasa, ¿vale? Y nada más, este ha sido el resultado, esta es la review de la base de maquillaje con 9 horas puesta la base de maquillaje, que la verdad es que ninguna aguanta intacta perfectamente desde que te la pones hasta que te la quitas, por lo menos yo no la he conseguido, simplemente he conseguido base de larga duración que manteniéndola durante el día y retocando los brillos, patatín, patata, pues funciona. Nada más, espero que os haya gustado esta review, que os sirva de ayuda a la hora de elegir o no la base de maquillaje. De todas formas, si tenéis cualquier duda, me lo dejáis abajo en comentarios. Y como veis, la línea de agua sigue intacta, las pestañas con la máscara de pestañas de Belle también sigue intacta, la ceja tampoco, porque utiliza el Brow de Nabla, que es de larga duración. Como veis, ahí también podéis ver que también pongo a prueba otros productos, ¿vale? Nada, me despido con un besazo enorme y nos vemos muy, 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 muy pronto en el siguiente vídeo.